canta tu mejor canción, se llama el mensaje que quería compartir con vos en esta tarde. Y hoy el mensaje tiene que ver con una de las historias que considero más dramáticas de toda la Biblia. No encuentro, o yo no he encontrado, por lo menos después del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, no he encontrado otro texto más impactante, ¿no? Y más aún ahora que soy papá, que aquella historia de Abraham con su hijo Isaac. Y por si algún oyente, que yo sé que la mayoría sabe de lo que estoy hablando, pero por si alguno a lo mejor no tiene noción de lo que estoy diciendo, quiero que me acompañes en el Génesis, en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Vamos a ir al Génesis capítulo 22. Vamos a leer desde el versículo 1. Génesis capítulo 22, versículo 1. Uno en adelante, dice así la palabra de Dios. Tiempo después, Dios quiso probar a Abraham y lo llamó. Abraham, respondió él, aquí estoy. Él le dijo, toma tu hijo, al único que tienes y al que amas, Isaac, y vete a la región de Moriah. Allí me lo ofrecerás en holocausto, en un cerro que yo te indicaré. Vamos a ir analizando verso a verso esta historia porque me parece importante desmenuzar hoy el texto bíblico, ¿no? Este hijo le nace a los 100 años a Abraham. Él es el padre de la fe porque justamente le creyó a Dios, al Dios que nos da esos, cumple sus promesas. Le había prometido a Abraham cuando era más joven, le había prometido que iba a tener un hijo con Sara. Y que de ese hijo le iban a hacer una descendencia enorme y que iba a ser el gran padre de multitudes. De hecho, le cambió el nombre de que era Abraham por Abraham. Abraham, que bueno, nosotros decimos Abraham directamente porque pronunciamos en español la H como muda, pero es Abraham. Abraham significa en el arameo aquel antiguo padre de multitudes. Ahora, Dios le pone padre de multitudes a un hombre que era estéril, ¿no? Y pareciera una burla, pero no, es el Dios que llama lo que no es como si ya fuera, ¿no? Y les promete eso, pero claro, eran dos ancianos, ambos estériles, de alguna manera. Y para un judío no tener un hijo, ellos esperaban desde siempre un hijo, se casaban a los 15 años, y para un judío no tener hijos era una maldición de las más grandes que podía haber. Para un judío era preferible ser... no tener brazos, no tener piernas o no tener o tener una enfermedad grave antes que no tener hijos. Era tan importante, ¿no? El mandato que es bíblico también de poblar la tierra. Y Abraham y Sara no podían tener hijos y tuvieron que esperar y no un año ni dos. La Biblia cuenta que tuvieron que esperar aproximadamente 85 años. Escucha eso. Vos que a lo mejor decís, Dios me prometió y no cumple. Y vos a veces que le preguntás a la gente, ¿cuánto hace que te prometió? Hace un año ya. Bueno, faltan 83, 84 para igualar la paciencia que tuvo Abraham. A los 100 años le nació su hijo, que le pusieron Isaac por un mandato divino. Isaac en arameo significa reírse, o sea, es como burla o reírse de Dios. La traducción más literal sería carcajada, ¿no? O sea, cuando te reís a carcajada haciendo bullying, riéndote... Y es porque Sara y Abraham se rieron de que iba a quedar embarazada a esa altura de la vida y más aún de Abraham, un viejito ya en los últimos años de su vida. Entonces Dios le dice, ¿no? Le dice a Sara, dice, porque te has reído de mí, dentro de 9 meses te visitaré y tendrás en tu mano a tu hijo y le vas a poner de nombre Isaac porque te has reído de mí, como diciendo Dios, nadie se ríe de mi poder. Y entonces a los 100 años les nace este hijo que yo pienso que tiene que haber sido el bebé más malcriado de la historia de la humanidad, ¿no? El bebé, porque cuando uno espera mucho a un hijo, a mí me pasa con mi hijo Pablo, ¿no? Mi hijo Pablo, yo a los 21 años empecé a amarlo, cuando yo tenía 21, y ahora tengo 39, y me nació cuando yo tenía 35 años, 36, 36 recién cumplidos, 36 años, o sea que esperé hasta que nació él y tenerlo en brazos, esperé 15 años.
Yo tenía 21 años cuando mis amigos, compañeros de secundaria, amigos que tenían hijos, y yo decía, ¿cuándo tendré yo mi hijo o mi hija, no? Y esperaba y soñaba y lo amaba y esperaba ese hijo. Y un día lo tuve en brazos. Y claro, yo creo que lo esperé tanto, dejé pasar tanto tiempo. Bueno, apareció la persona indicada cuando tenía que aparecer, Belén, ¿no? Mi esposa. Que yo a veces pienso que estoy más para abuelo ahora que para papá de Pablito, en el sentido, viste, que los abuelos, ustedes que están del otro lado, habrán visto o serán abuelos, que son malcriadores de los nietos, porque ya tuvieron que educar a sus hijos, le pusieron todas las leyes, todas las restricciones, la disciplina. En cambio, los abuelos son de malcriar. Me pasa con los abuelos de Pablito, de mi hijo, o sea, mis suegros, son de malcriar a Pablito. Nosotros no lo dejamos tomar Coca-Cola, pero ellos, cuando lo llevamos a Salta, donde viven mis suegros, bueno, le dan todos los gustos y toma Coca-Cola y hace cosas que no hace en Córdoba. Bueno, ¿por qué te digo esto? Porque este chiquito Isaac tiene que haber sido muy malcriado y Abraham lo tiene que haber amado con locura a este chiquito. Estoy convencido de eso. Ahora, lo curioso es que años después, cuando ese chiquito creció en la plenitud de su infancia, ahí tiene que haber tenido entre 8 y 12 años, se le aparece Dios a Abraham y le dice, ¿no?, que le entregue su hijo. Escuchen, Abraham sabía lo que era un sacrificio. Se le aparece y Dios le dice a Abraham, sí, toma tu hijo, el único que tienes y al que amas, ¿ah?, Isaac, y vete a la región de Moria. O sea, le está diciendo, al que amas, entrégamelo. Dice, allí me lo ofrecerás en holocausto, en un cerro que yo te indicaré. ¿Qué harías vos con esta orden? Yo no sé qué harías vos, pero yo sí sé lo que yo haría. Yo, Sebastián Escudero, me haría ateo, agnóstico, quizás budista, musulmán, no sé qué cosa, pero creo que huiría de este Dios. Me parecería tan sádico un Dios que me pide, que me promete que voy a tener un hijo, me hace esperar 85 años. Cuando nació, creció y está en la plenitud de su infancia, me pide que yo lo mate. Ni siquiera me está pidiendo que acepte que murió, me está pidiendo que yo lo asesine. Me parece una imagen tremenda, ¿no? Pero claro, eso es leído a primera vista. O sea, si vos acá apagás ahora la radio, dejás de escuchar el programa, el mensaje, y te quedás con la imagen de un Dios, una imagen negativa, de un Dios sádico, cruel, perverso, claro. Pero no es el sentido. Déjame avanzar, porque acá está, hay algo que encierra este texto, que lo descubrí escuchando una vez un predicador. Un predicador hizo una versión moderna de este texto y me abrió la cabeza. Me puse a orar y a llorar frente al texto bíblico y encontré unas perlas preciosas, ¿no? Un detalle que les voy a dar. El monte que Dios le pide, ustedes dirán, hay cosas que pasamos de largo a veces leyendo la Biblia, pero el monte Moriah, que Dios le pide que vaya a entregar ahí, quedaba a tres días de distancia, o sea, quedaba lejos, estamos hablando como a 100 kilómetros. ¿Por qué lo lleva, le pide que vaya caminando tan lejos, a un monte tan lejano? Monte Moriah. Bueno, en ese lugar, en el monte Moriah, que queda ahí en la zona de cerca de Jerusalén, es donde se va a levantar el templo de Jerusalén. Ese templo va a ser derribado y va, esa colina después se va a convertir en una especie de cementerio que se le llamaba la calavera. En ese lugar, la calavera, después en arameo, se llama calavera, se dice Gólgota. Va a ser el Monte Calvario, lo que conocemos como el Monte Calvario o el Gólgota, donde fue crucificado Jesús. Fíjate, en el mismo monte que Dios le pidió a Abraham que sacrifique a su hijo. En la visión del Dios eterno, él ya había pensado que el Moriah era el monte de la entrega, donde Dios Padre tuvo que entregar él a su propio Hijo Jesucristo también en holocausto, en sacrificio. Pero nada más que él, Dios no se detuvo, tuvo que matarlo. No fue como Abraham, que no pudo matarlo. El versículo 3 dice que Abraham se levantó de madrugada y fue. Claro, él no es Sebastián Escudero. Abraham no es como yo digo, no, yo me haría ateo, yo no escucharía esa voz, no le prestaría atención, yo no haría eso. Bueno, Abraham dijo que sí. Esa es la razón por la cual yo no figuro en la Biblia. Figura Abraham, porque Abraham decidió demostrarle el amor que le tiene a Dios. De madrugada ensilló su burro. Me imagino que de madrugada, para que no se entere Sara, porque si no, la que sacrificaba a Abraham era Sara, ahí me imagino. Llamó a dos muchachos para que lo acompañaran y tomó consigo a su hijo Isaac.
partió leña para el sacrificio y se puso en marcha hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día levantó los ojos y divisó desde lejos el lugar. Entonces le dijo a los muchachos: quédense aquí con el burro, el niño y yo iremos allá arriba a adorar. Oigan, porque acá está la clave de mi prédica, de mi mensaje en esta tarde. Iremos arriba a adorar y luego volveremos donde ustedes. Esas palabras creo que son... Hay dos palabras que dijo Abraham que le terminaron salvando la vida a Isaac, ¿no? Que son palabras de fe y que creo que llegaron poderosamente al trono de la gracia de Dios. La primera está acá en el versículo 4 y la segunda en el versículo 8. Esta es la primera declaración de Moisés. Iremos a adorar y volveremos, dice. No está diciendo volveré solo. O sea, vamos a ir los dos y vamos a volver los dos. Espérennos. Él sabía que Dios no iba a permitir, no puede ser. Él creía en un Dios que es imposible que lo mande a matar. Y si lo manda a matar, lo va a resucitar en el acto. Eso es lo que creía Abraham. Y así lo interpreta, que bueno, yo no tengo tiempo de leerlo ahora, pero me gustaría que lo leas en tu casa, el capítulo 11 de Hebreos, cuando dice que Abraham tuvo tanta fe que él pensó que, aun cuando no existía todavía el concepto de resurrección de los muertos, él ya pensaba en un Dios que iba a resucitarlo a su hijo. ¿Ah? O sea, eso lo entendía el escritor de la carta a los Hebreos, que era un teólogo, no sabemos el nombre del escritor de la carta a los Hebreos, probablemente un discípulo de San Pablo, pero dice e interpreta así, interpreta que él creyó que Dios lo iba a resucitar, porque dice, adoraremos y volveremos. Ahora, lo que me llama la atención es la palabra acá, adoraremos. Él, en ningún momento Dios le pidió que adore, le pidió que haga un sacrificio. Lo que pasa es que Abraham entendió que lo que tenía que hacer era adorarlo al Señor, entregarle. ¿Qué es adorar a Dios? No hay mejor adorador en la Biblia para mí después de Jesús que Abraham. Es entregarle lo mejor de tu vida, ¿no? A Dios. Y en la cultura judía, adorar tenía que ver con cantarle a Dios, cantarle una canción de alabanza, una canción de acción de gracias, ¿no? Hay tantos salmos que cantaban los judíos, ¿no? Y lo que le está diciendo, y a mí me gusta imaginar siempre cuando hago, los que me han escuchado la versión cordobesa de esta historia, me gusta suponer que el hijito le preguntó: papá, ¿vamos a adorar? No sabía que vamos a adorar. Sí, vamos a hacer un sacrificio con adoración incluida. Y yo me imagino a Isaac preguntándole: ¿y qué canción vamos a cantar? Todo esto no lo dice la Biblia, pero en mi cabeza, me gusta imaginarlo. Y si algún día hago la película o el show para niños, me encanta pensarlo así. De que el papá le dijo: mira, la verdad no sé qué canción, pero elegí la voz. ¿Qué canción te gustaría que cantemos para adorar a Dios? Isaac le dijo: bueno, me gustaría que cantemos tu mejor canción, la que a vos más te guste, papá. La que cantas todos los días, esa que cantas todos los días. Y ahí Abraham eligió una canción, ¿no? Y para adorarle al Señor. La Biblia dice que tomó la leña para el sacrificio y la cargó, versículo 6, ¿no? La cargó sobre su hijo, Isaac. Tomó luego en su mano el brasero y el cuchillo y partieron los dos. Entonces Isaac le dijo a Abraham, padre mío, ¿qué hay, hijito? Prosiguió Isaac, llevamos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Claro, ya se empezaba a preocupar Isaac. Y Abraham le respondió, Dios mismo proveerá. Dios mismo proveerá el cordero, hijo mío. Y continuaron el camino. Otra declaración que le salvó la vida definitivamente al hijo. En la cima Dios proveerá. Yo tengo un mensaje que se llama así: en la cima Dios proveerá. Dios proveerá allá arriba cuando esté todo complicado, cuando esté mal, cuando pienses que es el final, ¿no? Y al llegar al lugar que Dios le había indicado, Abraham levantó el altar y puso la leña sobre él. Ató a su hijo Isaac y lo colocó sobre la leña. Extendió después su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Extendió su mano, ¿no? Bueno, yo creo que extendió sus dos manos. Una para lavar, para adorar, y la otra para agarrar el cuchillo, ¿no? Porque iban de la mano. Él le estaba demostrando a su Dios que lo amaba con todo el corazón. Y pudo imaginarlo llorar con lágrimas de dolor ahí, entregar a lo que más ama en la vida, ¿no? Qué doloroso, qué momento. Pero el ángel de Dios lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí estoy. No toques al niño, no le hagas nada, porque ahora veo que temes a Dios, ya que no me has negado a tu hijo, el único que tienes. Abraham miró a su alrededor y vio cerca de él un carnero que tenía los cuernos enredados en un zarzal. Fue a buscarlo y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Provee,
y todavía la gente dice en ese monte, Yahvé provee. Bueno, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué mensaje, qué tremendo. Yo creo que lo que le pasó en ese momento a Dios fue que él estaba esperando, ahí con lágrimas en los ojos, esperando en el cielo que su hijo Abraham le cante su mejor canción en medio de la crisis, ¿no? Y eso es lo que te quiere decir a vos Dios hoy, que a pesar de esa crisis, de ese dolor, de esa tormenta que estás viviendo, que puedas aprender a cantar, ¿qué es cantar? ¿Qué es adorar? Es entregarle lo mejor de vos. Que no te mueras con tus muertos, que no te vayas con ellos, que sigas haciendo aquello que habías dejado de hacer, ¿no? Y que puedas seguir adorando a Dios. ¿Sos capaz de adorar a Dios cuando está todo mal? Porque por lo general lo hacemos cuando está todo bien, cuando la vida nos sonríe. Pero hay veces en la vida que se complica todo. Hay veces en la vida que no tenemos ganas. Y ese es el momento, eso es lo que Dios le roba una lágrima en el cielo y hace palpitar su corazón, creo yo. Aquellos hijos como Abraham que son capaces de adorar en el monte Moriah. El monte Moriah es el monte de la tristeza. Si sos capaz de adorar en un velorio, si sos capaz de adorar a Dios en un entierro, si sos capaz de adorar a Dios cuando te despidieron del trabajo, si sos capaz de seguir yendo a misa, seguir adorando a Dios, seguir creyendo, seguir sirviéndole a Dios con todo tu corazón, entonces verdaderamente Él es tu Dios. Verdaderamente Él es lo primero en tu vida. Y Dios sabe que sos una persona de carácter, una persona leal y fiel, ¿no? Porque fidelidad es ser ahí coherente con lo que crees hasta el final, aún en los peores momentos. Bueno, después de esta pequeña pausa musical te quiero contar cómo yo también tuve que pasar mis tormentas y cómo también yo tuve que entregar un Isaac, ¿sí? Después de esta pequeña cortina musical yo te invito ahí donde estás que puedas orar con esta canción y que le puedas decir vos también, Señor, vos sabes que yo estoy en crisis, vos sabes que yo no te entiendo lo que me has pedido, yo no entiendo por qué falleció esa persona, por qué me pasa esto, pero como sea, aún en medio de la tormenta, yo también te quiero adorar, igual que Abraham. Yo te invito a que subas al monte Moriah y que levantes tu mano, porque tenemos que adorar juntos a Dios en medio de la tormenta. En medio de la tempestad, te adoraré, aunque tu voz no pueda escuchar y tenga que esperar. Te adoraré, te adoraré. En medio de la tempestad, te adoraré. No pueda escuchar y tenga que esperar, te adoraré. Te voy a adorar en medio de la tormenta. Te voy a adorar en medio del dolor. Te voy a adorar. Te voy a adorar,
Estás escuchando Semillas para tu alma con Sebastián Escudero. Estamos compartiendo esta tarde el mensaje Canta tu mejor canción. Y vos y yo tenemos que aprender a soltar en la vida. Es algo que nos duele mucho, que nos cuesta horrores, ¿no? Mi testimonio de una manera muy breve, por cuestiones de tiempo, pero quería contarte que mi Isaac, a lo largo de mi vida, he tenido varios. Hoy mi Isaac quizás es mi esposa, o mi hijo Pablo, o mi hijito que está en el vientre de mi esposa. Uno tiene Isaac a lo largo de la vida. El Isaac puede ser también un trabajo, una situación, pero generalmente está asociado a una persona que amamos mucho, ¿no? Puede ser nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros padres. En mi caso, la gran mayoría de mi vida ha sido mi mamá, Ana Mirta Simes, que yo tuve una historia de amor muy grande con ella, porque dormí con ella en la misma cama hasta los 10 años. Y para cualquier psicólogo eso genera un complejo de Edipo eterno, que es estar enamorado de la mamá y fascinado, y una idealización que yo tengo con ella hasta el día de hoy. Mi mamá, un ser precioso que, bueno, siempre he estado junto con ella y ella me estuvo sosteniendo y me acompañó. Yo he contado acá en el programa tantas veces lo que ha significado mi mamá para mi vida. Y mi papá falleció cuando yo tenía 9 y yo siempre me consideré el hombre de su vida y el compañero. Y bueno, hemos sido muy compañeros. Yo era muy pegote a ella, era de ese tipo de adolescente que no le daba vergüenza que su mamá lo busque en el colegio y lo tome de la mano y darse abrazos y besos. Y tenía una relación hermosa, ¿no?, con mi mamá. Y un día íbamos en un taxi abrazados y jugando, ahí estábamos, así como ella me pidió que la abrace, y yo le hice una broma como diciéndole: mamá, te estás haciendo la novia, ¿no? Y sí, me dice ella, se rió y me quiso decir algo y cerró los ojitos y no los abrió más. Ella falleció en un primero de febrero, hace ya muchos años atrás. Para mí fue demasiado impactante perder a mi mamá, porque primero que fue de golpe, fue casi como un accidente. En realidad fue una metástasis que le hizo un cáncer descubierto, pero muy, muy, muy fuera de tiempo cuando lo descubrieron, el cáncer. Y le hizo una metástasis que le fue destruyendo varios miembros, y entre ellos la dejó inconsciente, ¿no? Y estuvo varias horas inconsciente, y yo pidiéndole a Dios que por favor me deje despedirme de ella, que me deje abrazarla, que no entendía que se me había ido, así como se desmayó en mis brazos en ese taxi. Me hizo una sonrisa y no me pudo hablar y se desmayó. Entonces, y nunca más volvió a abrir los ojos y falleció, ¿no? Para mí esa entrega a Dios, entregarle a mi mamá así que de golpe, fue lo más duro, ¿no? Y lo más duro, siempre predico de que no es el velorio ni el entierro de un ser querido, sino el momento cuando uno tiene que volver a la casa y que la ropa está ahí y que la pelota donde jugaron está ahí igual, y que los mates, los cafés, no los voy a volver a probar más. Todos los cuadros, toda la habitación de ella y todo se convierte en un lugar lleno de fantasmas, ¿no? La casa, cuando uno le pasa algo así. Y yo caí en un pozo muy depresivo, me acuerdo, durante varios días no comía, no dormía, y no quería seguir sirviéndole a Dios, no quería volver a predicar, no quería volver a cantar, no quería volver a dar clases, no quería hacer nada de mi vida. Yo estaba como, me quise abandonar. Pero me acuerdo que mi mamá se me apareció en un recuerdo, no fue ni en un sueño ni en una visión. Tuve un recuerdo de la primera vez que fui a jardín de infantes, y yo no quería entrar al jardín, y porque no quería que mi mamá me deje con esos compañeritos, yo tenía fobia social, y mi mamá me dijo: vas a entrar, mi amor. Yo le decía: no, mamá. Y me acuerdo que le rompí la ropa de la fuerza que le hice, porque no quería soltarla, no quería que me deje, le rompí la blusa que ella llevaba. Y bueno, mi mamá finalmente me habló, me retó, me acuerdo que me agarró fuerte de los hombros y me dijo: Seba, escúchame, vas a entrar, la vas a pasar bien con tus compañeritos y yo te voy a esperar acá. Y te voy a estar esperando. No, mamá, vos te vas a ir, le decía yo. No, te voy a estar esperando. Y si querés, dice, me quedo acá toda la mañana, acá parada. Y vos te asomas de la ventana cuando te sientas mal y yo voy a estar acá. Y entonces mi mamá se fue. Perdón, yo me fui y entré a ver si mi mamá estaba ahí. Estaba ahí.
y me volví a asomar al rato y estaba todavía ahí. Y me volví a asomar y estaba. Y mi mamá se quedó ahí. Se quedó durante 4 horas aquel día esperándome y parada en el mismo lugar para que yo no me sienta mal y para que yo crea que ella no me va a abandonar. Y cuando salí me estaba esperando en el mismo lugar que me había prometido. Eso fue cuando yo tenía 4 años. 20 años después, cuando volvía del entierro y después, unos días después de en realidad de que había fallecido, estaba llorando por ella y tuve ese recuerdo y entendí que era mi mamá. Pude sentir, experimentar que era ella diciéndome, Seba, agarrándome y diciéndome, vas a seguir cantando, ¿ah?, tu mejor canción, vas a seguir cantando, vas a seguir predicando, vas a volver a estudiar, a dar clase, vas a escribir libros, vas a casarte, a tener hijos y vas a ser muy feliz y tu vida va a continuar, ¿sí? Vas a seguir siendo feliz y yo te voy a estar esperando del otro lado y nos vamos a volver a encontrar en la eternidad. Y si tenés alguna duda, yo te prometo que estoy del otro lado, que no me he ido del todo, que estoy acá acompañándote, sosteniéndote, ¿sí? Que voy a estar acá al lado tuyo. Entonces yo me acuerdo que en ese momento pude soltar y pude experimentar una sanación interior tan grande. La solté a mi mamá y la dejé disfrutar de la vida eterna que ella necesitaba. Entonces vos que estás del otro lado, yo quisiera terminar esta prédica, este momento, este espacio, diciéndote que en realidad esos seres queridos no se han ido, que siguen estando y que te están viendo, ¿no? Y si te ven sufrir y que vos has dejado de hacer lo que hacías, ellos están tristes y experimentando esa tristeza, ¿no? Que no pueden disfrutar. Entonces, lo más sano y lo más hermoso que podés hacer es no ser egoísta y soltarle y dejarle disfrutar la vida eterna y vos continuar tu vida, rehacer tu vida, cumplir todos los sueños que tenés que cumplir y volver a hacer aquello que dejaste de hacer después que falleció esa persona. Esta es la invitación que desde este lado yo quería hacerte, que sigas cantando tu mejor canción, ¿sí? A veces parecemos derrotados, a veces parecemos destruidos, a veces parecemos que somos un desastre pero ¿sabes qué? Dios está al lado tuyo. Yo te quiero invitar a que vos puedas decir, Señor, a pesar de que hoy la vida me ha golpeado, a pesar de esta persona que he perdido, yo le voy a soltar la mano y bueno, con esa promesa de que un día nos vamos a volver a encontrar. Y voy a seguir mi vida, voy a seguir cantando, pase lo que pase, voy a seguir cantando mi mejor canción, ¿sí? Yo te invito que con esta canción, que en este momento sea esa tu canción hoy, sea esa tu reflexión, tu oración. Pareces una persona que no tiene futuro, parece que todo termina acá. Pareciera que es el final, pero no, es una apariencia. Dios está con vos. Yo te invito a que sigas cantando tu mejor canción aún en tu peor tormenta. Yo te invito ahí que puedas orar con Dios, que puedas hablar, que puedas, como Abraham, entregarle tu Isaac, ¿sí? Que puedas, pase lo que pase, sea lo que sea lo que te haya pasado, te invito a que sigas cantando tu mejor canción. Aunque a veces el fracaso diga que ya se acabó, aunque a veces parezco el mendigo más que el luchador, aunque a veces ya no tenga tanto viento a mi favor, seguiré cantando firmemente mi mejor canción. Sé muy bien quién soy.
veces parezco el herido más que el sanador.